Bueno, hacemos campamentos anuales como cualquier otro grupo scout y elegimos siempre Río Tercero por la amabilidad de los hermanos scout. En realidad es un movimiento donde todos somos hermanos. Entonces, alguien que tenga un pañuelo, no importa el color que sea, te identifica por tu promesa y tu ley. Entonces, yo más o menos que vengo hace 8 años que vengo viniendo seguido a Lorenzo Campanelli y ya hace 2 años seguido que venimos también compartimos el predio con el Sabio. Así que utilizamos los dos predios por la cantidad también de los chicos para que estén cómodos en sus respectivas actividades. Sí. Tenemos chicos de 5 a 21 en este campamento. Tenemos un grupo que, bueno, no han podido viajar todo por diferentes motivos, digamos, también vacaciones, digamos, con la familia, pero venimos hoy en este campamento, somos alrededor de 95 integrantes, entre dirigentes, equipo de cocina, que hoy acaban de tomar promesa, y también, bueno, de beneficiarios, que son los chicos. Digamos, nosotros somos el grupo Scout de Malvina de Rosario y pertenecemos a la Federación Scout Católico en la Argentina, que digamos, pertenece al Arzobispado de Buenos Aires. Entonces, digamos, siempre elegimos Río Tercero, ya te digo, por la amabilidad de la gente. Hoy vamos a hacer actividad con los dos grupos, digamos, va a venir Lorenzo Campanelli y Sabio, a los chicos que son de 14 a 17, a compartir actividad y, bueno, juegos, risas, anécdotas también, y intercambio, también están lo que hacemos, intercambio de insignia, intercambio de pañuelos, y eso también nos llena mucho. ¿Cuántos años hace que está la agrupación allí en Rosario, esta Héroes de Malvinas? Como verán, tenemos nuestra insignia de este campamento y dice 5. Es nuestro quinto aniversario y también es nuestro quinto campamento de verano. ¿Los dirigentes han sido scout en su infancia, adolescencia? Los dirigentes, la gran mayoría, no ha sido scout. Fueron integrándose a medida que íbamos trayendo a nuestros hijos. Yo empecé hace un poco más de 10 años. En el 2014 empecé llevando a la nena, que hoy ya tiene 15, y ya pasó por 3 ramas. Y de a poquito fue sumándose. Empezó mi señora, mi esposa, que hoy es la subjefa del grupo. También empezó el nene, que en ese momento yo decía, lo quería matar porque está jugando en Central, en AFA, y eligió ser scout antes de ser futbolista. Pero son las decisiones que toman los chicos. Y hoy no me arrepiento que esté acá. No me arrepiento porque ya tiene 20 años. Ya, digamos, es un chico que es líder para los más chicos. Es referente para los más chicos. Y eso también, no solo como padre, sino también como dirigente, nos llena de orgullo. No solamente los hijos de nosotros, sino todo el equipo Robert que empezaron, lo tengo desde los 7 años. Ya tienen 20, 21, 19 y están trabajando todavía en el movimiento. ¿Qué ramas tiene la agrupación? Es decir, vos decías niños desde 5 años hasta edades casi adultas, ¿no? Pero las ramas que tienen, ¿cuáles son? Bueno, tenemos 5 ramas, somos uno de los grupos que tiene las 5 ramas armadas. Las 4 ramas básicas son manada, los lobatos, la lovena, los scout o unidad scout, los riders o caminantes, según la asociación o federación, y los rovers. Pero nosotros tenemos más chiquititos, que son los castores, los cachorros. ¿Por qué? Porque, digamos, empezamos a tener mucha familia, muchos dirigentes que tenían chicos que lo íbamos llevando. Entonces, de casualidad, vino una maestra jardinera y armó lo que es la rama cachorro, que continúa después para que sean lobato y lovena. ¿Qué duración tiene la estadía de este campamento? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo se quedan? Bueno, vinimos el 30 de la mañana, el 30 de enero, y nos vamos a estar yendo mañana a la noche, de pasada las 12, así que recién vamos a estar llegando a Rosario el miércoles a la mañana.